1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of test. Houston, contact honeysuckle. Roger. Okay, we checked all four systems and you are going. Un sitio encantador, todo lleno de olivares, un sitio muy tranquilo. Es una nuevecita que hace pocos años como escuela pequeñita y bueno, vienen los escaladores de alrededor, pero es un sitio pues que todo el mundo se conoce, todo el mundo, el ambiente es increíble. Es que parece una mentira, yo a veces no creo que esto puede ser algo bonito así, con las casitas todas blancas. Hemos tenido un muy buen feeling siempre en nuestra manera de escalar, en nuestras metodologías, y pienso que ha sido muy acertado venir con él aquí, ¿no? Porque es un escalador con mucha energía, muy motivado, y hemos hecho un equipazo, ¿no? Yo lo vi desde el primer momento. Me gustó, pero claro, para algo así no puede venir con cualquiera, sino que tienes que venir con alguien que se motive para el sitio. La línea es muy única, porque es un poco demasiado grande. No hay muchas vías tan grandes en, no sé, de esa grada. Dani y Edu ya hace muchos años que se conocen, porque cuando Edu empezó a escalar, Dani ya era un profesional en la escalada, ¿no? Ganando pues, Copa de España y teniendo días, bueno, ya era todo conocido. Y Edu, de alguna manera, Dani fue un poco su maestro, ¿no? En ese sentido. Dani es una persona muy tranquila, muy fanático, muy motivado, siempre está, yo creo que con los años más motivado y más fanático y más fuerte, y lo estamos viendo, ¿no? Es una persona alegre, simpática, sencilla, humilde y se parece mucho a Edu, ¿no? Es que son muy parecidos, ¿no? Parecen hermanos en ese sentido. Con los años, bueno, Edu se dedicó a la competición y estuvo metido en el mundo de la competición y de hace 3 años aquí, pues bueno, ha girado su vida a 180 grados. Su giro a la montaña ha sido pues de alpinismo, de paredes, de grandes paredes, de retos, ¿no? Cada día está más metido en la montaña, ¿no? Entonces han hecho un tándem buenísimo y después encima todo ese fanatismo que tienen los dos juntos, yo creo que no los para nadie. Chilam Balam tiene aproximadamente unos 83 metros de recorrido y bueno, ya empieza muy desplomada la vía porque va por un sistema de columnas con todo un techo. El primer trozo es un 8C más que realmente para mi gusto, al menos para mí, es muy a bloque. Lo más duro está en la cuarta chapa. Cuando pasas eso normalmente luego puedes disfrutar y dominar bastante. A partir de ahí yo creo que te queda un 8B más bien techado, muy físico. Cuando lo entiendes también es de muchas presas grandes, bastante de acrobacia. Y luego choce bien duro así de placa, ¿no? Para final, para rematar, o sea, yo creo que son 3 días en una. La última placa, que bueno, tiene presas pequeñitas y aunque sale de reposo, los pies son pequeñitos y hay un paso que bueno, es un poquito aleatorio, ¿no? Bastante de, tienes que llegar un poco, sobre todo, bien de energía.
parte de abajo muy muy estilo, muy bracear, muy físico, ahí es donde más disfruto. Y la placa pues cada vez tengo un poquito más de amor por ella. Vale, abajo. Bueno, además es un paso que no es mucho mi estilo, de presas pequeñas. ¡Puta! ¡Ah! ¡Al suelo! Que llevan muchos metros cuando llegas allí, son cantos muy pequeños, pies muy pequeños, muy técnicos. Necesita mantener la cabeza muy fría y sobre todo el último paso de atinar al viedo con los pies en adherencia, ¿no? Entonces, esos últimos pasos te pueden tumbar varias veces. Este es mi único vicio de verdad en Andalucía, que lo sepas. Y es este, las tortas de algarrobo. De vez en cuando me zumbo alguna. Puro aceite y pura grasa, pero es que me gustan. Esta es la segunda vez que vengo con Dani. Dani creo que había estado una vez más que yo con Chris hace años, cuando se abrió la vía. La probé justo cuando Bernabé la acababa de hacer. Y luego volví con Chris. Entonces Edu estaba muy motivado cuando fue incluso la idea de él, de decir, podemos ir a Chilam. Y yo dije, venga, perfecto, vamos. O sea, para mí, la vía más impresionante es que he escalado hasta ahora, sin duda. En cuanto a la dificultad y todo, yo siempre la dejaría de lado porque es como difícil de rodar, como digo, pero realmente creo que, por lo que he probado y así, creo que es una de las 10 mejores vías del mundo. Al menos de las más espectaculares, seguramente, ¿eh? Que es una vía que estaría, vamos, que cada escalador casi es un sueño de hacerla, ¿eh? Bueno, es una oportunidad muy interesante para mí estar aquí ahora cuidando del Dani y del Edu. Biomecánica es una fundamentación de la fisioterapia, de mis estudios. Y yo he dado este nombre de biomecánica funcional a mi trabajo porque como fui dedicado a las terapias manuales y me gradué en diferentes técnicas como osteopatía, fisiología del deporte, la biomecánica funcional me daba como un concepto de un montón de técnicas dedicadas a la función, a la calidad del movimiento, pero biomecánico, no siempre relacionado más a la cuestión motora del movimiento. El Dani, hago la broma de que no es un ser humano, es un ser humano, porque es como un cuerpo de un mono, tiene una estructura, unas proporciones increíbles, tiene la capacidad de contraer y relajar el músculo, es increíble. Tiene una herencia genética increíble, es innegable de ver su padre, el novato, que a los 60 años escaló 8B+. Entonces ver que el Edu tiene mucho a ser como el cuerpo de su padre, las tendencias de su padre. Danny and Edu, both together. Because to me, both of them are my heroes. Like, Danny Andrada is my hero, like my literal climbing hero. And I love his style, his fanatic energy. And Edu is the same, but more tranquilo, más sencillo. But you can see when he falls, the fucking energy come out, and you can really feel then how involved they are in this process. And to watch this from, you know, my standpoint, like I want to try the route. I'm trying the route a little bit now, and it's a big undertaking. This is a big plate of food to take on, to eat all of, and take down. Venga! Venga, Dani! Puta! 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 Venga! Y he dicho, claro, que está así, y me cago en Dios. Vale, pero arriba él no tiene nombre. Te iba a decir, la puta cuerda, ¿sabes? Algo así de mosqueo. Y estaba así. Claro, el nudo ya se me ha bloqueado, ¿viste? Que solo he hecho así. Ya... Digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa con el nudo? ¿Que ha chapado? Bicho, que las dos veces no. Chapa bien. Pero al estar un poco por encima de la cuerda, el nudo se me ha colado por dentro del mosquetón, chaval. Y cuando tiro, las dos veces se me ha quedado. Que he dicho, me he quedado atrapado. Pero he dicho, que te pase una vez en la vida, que no había pasado una vez.
Vale, pero dos en la misma vía. Tío, eso ya es como que dices, tío, no subas, ¿eh? Directamente bájate. Thank you.